un contacto con un oponente, sin intentar legítimamente jugar directamente el balón dentro del espíritu y la intención de las reglas. Un contacto excesivo y duro causado por un jugador en un esfuerzo por jugar el balón o sobre un oponente. Un contacto innecesario causado por el defensor para detener el progreso del equipo atacante en transición. Esto se aplica hasta que el jugador atacante comience su acción de tiro. Un contacto ilegal causado por el jugador por la espalda o lateralmente sobre un oponente que está progresando hacia la canasta de los oponentes y no hay otros jugadores entre el jugador que progresa. Un contacto de un defensor sobre un oponente en el terreno de juego cuando el reloj del partido muestre 2:00 minutos o menos en el cuarto periodo y en cada prórroga. Cuando el balón está fuera del terreno de juego para un saque y aún permanece en las manos del árbitro o está a disposición del jugador que va a efectuar el saque.